En Bluefields, un hombre es encontrado sin vida en las instalaciones donde era la Pepsi en las cercanías del muelle municipal. Hechos ocurridos la madrugada de este martes. El otro muchacho que mataron a este dice que tenía un cuchillo y lo ponieron al pescuezo de él. Entonces él pelearon con él y él se zafó, corrió pues. Y después cuando regresó ya tenía muerto el otro. La policía se presentó al lugar para determinar el móvil y las circunstancias del crimen. El hombre fue identificado como Roger Callazo, de 27 años, originario de la desembocadura de Río Grande, a donde será llevado para su cristiana sepultura. Es un hecho bastante lamentable esta situación. Va en aumento, los territorios indígenas, imagínate, están siendo asesinados por colonos y las autoridades de gobierno no están haciendo nada. Y muchas de estas cosas tienen que ver también con todos estos famosos indultos, porque muchas de esas personas que están involucradas en estos casos de asalto y asesinato son personas con antecedentes violentos. El tío del occiso, Roberto Callazo, reveló que las posibles causas del asesinato fueron por pleitos al calor de los tragos, ya que este ingería licor con frecuencia. El muchacho que hicieron daño, pues dice que peleó con él, le quitó su cosa. Porque, pero yo lo miré ayer a él aquí, ahí. Tranquilo. Lo mataron. Sí, lo mataron. El cuerpo presentaba signos de violencia y una herida por arma blanca en la yugular que le arrebató la vida. Le cortaron el cuello. Sí, parece que estaba peleando porque tiene mucho herido en el cara y todo. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Geisel Zamora.